con lentejuela. ¡Nos va a pasar un cascarudo! ¡Guarda con el cascarudo! Se hizo un descontrol. Él quiso ser integrante de ellos. Sí, el Lucho se puso en el medio y se puso a contar los chistes. ¿Qué le dijo un plomo al otro? Le dice, ¡pum, pum, pum! Cuéntate uno vos ahora. No me sé ninguno. Bueno, ahí va. ¿Qué le dijo un plomo al otro? Le dice, ¡pum, pum, pum! No, sí, no les cuento más nada a ustedes. Qué atrevido, Lucho. Yo lo hacía más callado. Hola, 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 ¿cómo andan todos mis perreques? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo video en el canal de Curandero para todos ustedes. Suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones de que subimos un videito nuevo. Denle like y dejen en los comentarios si les gusta el contenido, si quieren algo más. Lo que quieran. Hoy les traigo el pase elite de octubre. Espero que les guste. La verdad que está muy, pero muy, pero muy bueno. Entre todos los premios que tenemos, siempre tenemos, bueno, lo común, tenemos esta camperita que está muy buena, iDrops como siempre, esta sartén que está mortal, esta camioneta que está épica, muy buenos skins. Después, bueno, oro, tenemos tarjetas como siempre, tarjetas de oro, tarjetas, cajas de oro, tenemos este trajecito que te lo dan en la parte común y normal, tenemos el traje de la dama, muy bueno para aquellos que les gusten los trajes de damas. Para los personajes femeninos tenemos comidita para una tarjetita de diamante, tenemos comida para nuestras mascotas, tenemos este skin de arma, muy bueno. Bueno, esto básicamente en casi todos los tenemos. Esta patineta está mortal. La quiero. Seguimos. Banner, tenemos scanner, tenemos más aero. La granada, muy buena. Muy buena, muy buena skin de la granada. Seguimos con tarjetitas para tiro de diamantes, tenemos mapas, tenemos experiencia, banner, la caja de muerte está muy buena, la verdad, tiene un estilo egipcio, muy bueno. Fogata, oro, fogata, una piedra evolutiva, más oro, más tarjeta, más oro. La mochila, épica, muy buena mochila, por uno, por dos y por tres, está muy bueno, la verdad. Es un pase que creo que lo vale, ¿eh? Obviamente que cada uno puede opinar lo que quiera, déjenlo en los comentarios a ver qué les parece este pase de octubre, que aunque todavía falta, va a estar mortal. Y este es el traje masculino. Para los que les gusta usar traje, muy bueno. Espero que les haya gustado
Este es el pase de octubre de 2020. Pase Elite Free Fire. Desde aquí, Curandero, saludándolos. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero traerles mucho más sobre esto. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Espero que les guste el contenido. Pueden poner abajo en los comentarios qué contenido les gustaría que pongamos. Que si quieren que sigamos subiendo partidas, si quieren que busquemos el servidor avanzado, si quieren más sobre los pases que se van a venir, premios que se van a venir. Así que nada, perreques, súmense a la familia de Curandero, que serán bienvenidos. Yo soy Curandero y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.